Bueno, arratsalde guztioi eta mi esker hemenizarteagatik. Bueno, lehenengo hitzak eskerrak emateko da. Iaz estrenatu genuen Kantauri aldea pelikula, bai gazteleraz, eta aurten euskeraz dakizuen bezala eskoletan zabaltzen ari garen filma da. Eta aurten, zorionez, beste filma bat ere aurre estrenatuko dugu. Eta izango da, 100 días de soledad edo egun bakardadean. Eta alderotatik, mila esker eman Jose Maria Moralesi, Wanda Natura eta Wanda Films filmeseko zuzendaria edo. Eta baita ere Jose Diaz, bera dalako filma honen protagonista. Eta bere semea, bueno, egin du pelikularen bueno, musika edo, ez? Decía que, bueno, lo primero de todo, dar las gracias, gracias a José María Morales, porque el año pasado ya bueno, hicimos el estreno de Cantábrico y este año hacemos un segundo estreno de 100 días de soledad. También a José Díaz, por supuesto, porque es el protagonista y director de la película, y a su hijo que ha hecho la banda sonora de la misma. No sé si he dicho algo. Sí, Juan, no, su hijo también está. Bueno, Juan, su hijo, sí, perdón. Juan Barrero, sí. Juan Barrero, que es el editor. Perdón, sí, que me he liado yo solo. Gracias por el video. Nos está siendo joven. Este no es mi padre, ¿no? Pero, bueno. Yo no estoy bueno. Contento. Bueno, perdonadme que. No, pero sí. Estábamos. Que me he equivocado. Bueno, para nosotros es un honor, evidentemente, hacer este estreno. La película y la divulgación de la misma, que es el amor a la naturaleza, en este caso, pues con una historia existencial, una historia en la que bueno, 100 días de convivencia con la naturaleza, alejado del mundo urbano, y cómo se celebra la convivencia de la naturaleza y el ser humano sin electricidad, sin móviles, sin ningún tipo de tecnología moderna, ¿no? Esa reconexión con la naturaleza que llevamos todo el año haciendo experiencias con los jóvenes en el territorio, dentro también de Gipuzkoa Natural Día, ¿no?, de este programa, y por tanto, pues yo creo que es un buen ejemplo de cómo, ¿no?, se puede reconectar con la naturaleza. Él nos explicará mejor en qué consiste la película, y luego invitaros a todos a que a las 7 acudáis al Cine Príncipe para que, bueno, podáis ver la película. Y yo creo que va a ser, pues la verdad es que llamativo, va a ser un nuevo encuentro y nos hará, seguramente nos hará muchas preguntas la misma, ¿no? Y yo, sin más, le cedo la palabra, no sé si en primer lugar a José o... José María, vale, José María, te toca. Yo, pues primero, muchísimas gracias, Diputación, Sole, estar en Donosti, pues en fin, para mí es algo muy especial. A mí me hubiera gustado haber traído esta película al festival previamente, pero no fue posible y ni lo pude proponer porque teníamos previamente una invitación de un festival en Jackson Hole, en Wyoming, que es un poco la referencia, ¿sabes?, del cine naturaleza, y bueno, pues me extrañó que la vieron y nos la seleccionaron inmediatamente. Y justo son las mismas fechas que el Festival de Donosti, con lo cual pues dije, bueno, ya iremos después. Con lo cual, para mí, hoy es un día muy especial, es decir, es presentar la película en Donosti. Y una película muy querida, una película que ya lo contará José, pero vamos, ya os anticipo que ha sido muy, muy compleja en todo, ¿sabes?, desde su concepción, porque José, pues no es su primera película. Nunca ha hecho cine, es un magnífico fotógrafo, pero nunca ha hecho cine. Y además, otra cosa muy especial, y es que el único que hace todo es él durante los 100 días. Es decir, no hay ninguna otra persona, ni que le graba, ni que toma el sonido, ni que le lleva todo el material. Es decir, es una película hecha 100% por él. Los 100 días, 100% José. Y yo creo que ya pues le pasamos, si te parece, a José para que nos cuente. Pues muchas gracias. La verdad es que para mí también es un orgullo estar aquí. Y estoy sorprendidísimo viendo las imágenes, el montaje tan guapo, que es la primera vez que veo la peli en montajes tan, tan chulos y tan importantes. Nada, el proyecto no tiene más de especial que es un proyecto muy sincero,
muy humilde y que, bueno, de alguna forma lleva un mensaje implícito de sencillez, de simplificación y de vida relacionado con la naturaleza. Bueno, nunca jamás pensé que esto se hiciese realidad. Y es el primer proyecto que hice y el último, sin duda, porque es ciertamente difícil, dificilísimo, dificilísimo, es complicadísimo. Si me planteasen algún día un reto parecido, la parte de los 100 días lo haría encantado, pero la postproducción, ni loco, ni loco. Es un trabajo durísimo, dificilísimo, complicadísimo y muy laborioso. Nada, para mí es un orgullo, la verdad, venir aquí. Siempre envidia a los vascos, siempre, 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 por ese amor que tienen de su tierra y que es algo que en mi tierra no lo siento. Nosotros, los asturianos, nos sentimos muy asturianos, pero cada uno rema por su lado y aquí todos peleáis en la misma dirección. Entonces, bueno, para mí es un orgullo venir aquí y agradezco muchísimo la invitación y espero que la peli, los que tengáis posibilidad de verla, bueno, emocione. Yo con que emocione me sobra. El resto, muchas gracias y nada, cualquier pregunta. Va a hablar un momentín Juan, que Juan... Sí. Se ha incorporado en último momento. De hecho, yo creo que te metí en una encerrona ayer, ¿no? Cuando te dije, Juan, tío, tienes que venir a Donosti porque... Bueno, Juan, aparte de haber sido el montador de esta película, que esta película, el rodaje ha sido complejo, pero el montaje y toda la postproducción, no os quiero ni decir, han sido casi 2 años, ¿no?, de postproducción. Juan es un auténtico artista, es un poeta, y a mí me gustaba mucho que viniera a Donosti porque yo vi su primer trabajo, porque él también es director, y dirigió un documental que, bueno, para mí es una pequeña joyita que os recomiendo, si no la habéis visto, que se presentó hace 2 años en el Festival de Donosti, sobre Chillida, sobre la familia Chillida. A mí me parece que tiene una sensibilidad enorme, entonces, pues es un auténtico creador, Juan. Y en esta película, pues yo creo que ha sido su trabajo en la edición, pues algo esencial. Juan, te tocó. Yo no pensaba que solo me iba a tocar ponerme aquí a rellenar el cuarto asiento. Primero, es siempre un placer venir a San Sebastián, es una ciudad tan... Nos hemos bajado del coche y el olor al mar ahí en la playa de Gros ya es un espectáculo. Y nada, yo solo tengo palabras de agradecimiento. Fue una suerte sumergirme en el Parque de Redes de la mano de José María y de José. Quizá desde el montaje, lo único que os puedo contar, así como una pincelada, es que nos pasamos, José es extremadamente meticuloso, no solo se pasó 100 días solo, sino que se llevó no una, sino 4 o 5 cámaras y no paró de trabajar durante todo ese tiempo, en la película también, no solo en Sobrevivir, y acumuló una cantidad de horas ingente de material, muy diverso, y la tarea de encontrar la película dentro de ese granero enorme de imágenes, pues fue una tarea maravillosa en la que aprendí mucho y no sé, espero que lo podáis disfrutar un poquito. La película es una concentración de ese esfuerzo que hizo él en soledad. Estoy galdera dauden edo, ¿alguna pregunta? Me gustaría saber cuál va a ser el recorrido del documental, dado que probablemente va a despertar mucho interés. Entonces, no sé si está al menos no cerrado, pero sí. Sí, yo. A lo mejor eso me toca contestártelo. Pues mira, vamos a estrenar el viernes en cines de todo el estado, van a ser 15 copias. En todas partes una presencia importante en Asturias, que es lógico porque es donde se ha rodado, pero bueno, va a estar en Donosti, en Bilbao, en, ya te digo, en 5 cines de Asturias, en Valladolid, en Barcelona con una presencia importante, Madrid, Valencia, Sevilla y Las Palmas. Esto para empezar, 15, que yo creo que es un
número de copias, pues bastante, bastante, en fin, considerable para un documental, ¿no? Y luego hay una cosa que no se puede decir nombre y apellidos, pero sí que se puede decir que hay una, que la película se va a ver en todo el mundo. Es decir, que hay unas conversaciones muy adelantadas para que la película se vea en todo el mundo. Entonces, pues eso es una cosa, en fin, fue después del pase en Jackson Hole y hemos estado negociando y bueno, parece que va a llegar a buen puerto, pero todavía no se puede decir nada. Y es que, muchas gracias. Eskerrik asko.